They have to get the shot. The vaccinations are so important. This is really going around now. They have to get their shots. I want to thank you all for being here to discuss a critical issue for our country's future. Winning the race to be the world's leading provider of 5G cellular communications networks. It's all about 5G now. We were 4G and everybody was saying we have to get 4G. And then they said, before that, we have to get 3G. And now we have to get 5G, and 5G is a big deal, and that's going to be there for a while. And I guess at some point we'll be talking to you about number six. What do you think? Do you think that's true, Asia? But right now we want to be the leader in this. We're the leader in almost everything else. During our visit, we discussed the importance of a secure 5G wireless network and the need for this emerging technology to be a tool for freedom, progress, prosperity, not to do anything where it could be even conceived as a conduit for suppression and censorship. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un programa especial. Discutiremos ese tema del momento, del cual preferimos hacer unas buenas indagaciones de información y traérselas a ustedes comprimidas juntas con la colaboración de mi amigo Josué en Costa Rica. Josué, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo les va? Qué bueno. Sí, muchas gracias a los que nos están acompañando también. Voy a aprovechar ahí a saludar a los chats de Chile y de Chendo Macho en Trails. También nos apoyan bastante. Claro, sí, los nuestros amigos de Chile, full apoyo, de verdad, un saludo cuando vean este video. Lo hemos hecho pregrabado, Josué, ya sabes por el asunto, ¿verdad? Ese es un tema que ya, bueno, lo podemos tocar en este programa también, ¿verdad? El hecho que ya la prensa, las redes sociales, todo ese oficialismo, lo que no vaya con la narrativa oficial, automáticamente es o borrado, o censurado, o marcado en Facebook, o te ponen en censura no sé cuántos días. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que postea o publica algo de 5G o de coronavirus que no va con la narración y ya te suspenden por unos días, ¿verdad? Entonces lo hicimos pregrabado, ponerlo en la otra plataforma, esperando que mucha gente pues llegue a verlo y aquí estamos, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Okay. Entonces, para empezar, Josué, de lo que hemos hablado antes, yo quería enseñarte, primero, con todo esto que está pasando, obviamente, quisiera yo siempre irme como a antes, ¿ok? ¿En qué momento esto empieza a hacerse muy, empieza como a ponerse en el subconsciente de la gente? Y este youtuber que yo sigo mucho, que se llama ODD, publicó un video muy interesante donde nos habla de las estrellas de Hollywood, ¿ok? Y en una de estas menciona obviamente al actor que ya probablemente muchos de ustedes conocen, al señor Tom Hanks, donde él hace una serie de tweets. Vamos a ver tres tweets, ¿verdad? Pero como que va preparando al público, por lo menos sus seguidores o cualquier otro seguidor, de toda esta, de todas las restricciones que nos iban a poner, los pasos a seguir, casi como poniéndolos en el subconsciente de la gente. Entonces voy a poner el video para todos ustedes. Aquí tenemos los subtítulos, igual voy a hacer comentarios si es necesario como comentar. Y aquí está el primer video, entonces. They are using Tom Hanks to brainwash people. It's crazy. Check out these tweets. It all started on March 11th. Here's the first tweet. Hello, folks. Rita Wilson and I are down here in Australia. We felt a bit tired, like we had colds and some body aches. Rita had some chills that came and went, slight fevers too. To play things right, as is needed in the world right now, we were tested for the coronavirus and were found to be positive. Well, now, what to do next? The medical officials have protocols that must be followed. We Hanks will be tested, observed, and isolated for as long as public health and safety requires. Not much more to it than a one day at a time approach, no? We'll keep the world posted and updated. Take care of yourselves. Hanks. Here's the next one. Hello, folks. Rita Wilson and I want to thank everyone here down under who are taking such good care of us. We have COVID-19 and are in isolation, so we do not spread it to anyone else.
Ok, voy a hacerle pausa ahí. Es interesante que dicen que tienen ya el virus, eso es en marzo 12, estamos hablando ya más de 5 semanas atrás, ¿verdad? Como que lo dice con mucho orgullo, tenemos COVID-19 y ahora ya estamos en insolación, o sería como, no sé cómo se diríamos, en inglés es isolación o isolation, no sé si aislamiento, te acuerdas. Aislamiento, aislamiento. Aislamiento, correcto, aislamiento. Pero lo dicen como que si fuera muy, no sé, como que están muy orgullosos, como que no es algo, no es algo para estar tristes de alguna manera, como estar orgullosos, dando ese ejemplo, ¿verdad? Y bueno, no sé cuántos seguidores él tiene, pero podemos ver en el tweet que tiene 1.2 millones de me gustas en el tweet. Entonces imagínate cuánto alcance tuvo ese tweet en marzo 12, ¿verdad? Entonces sigamos. There are those for whom it could lead to a very serious illness. We are taking it one day at a time. There are things we can do to get through this by following the advice of experts and taking care of ourselves and each other, no? Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. Thanks. And here's another one. Que voy a pausarlo ahí. 5 días después, marzo 12, entonces pasan 5 días, sabemos que están... ya son, tienen el virus, ¿verdad? Y están fuera de, o no al alcance de otras personas, ¿verdad? Y después nos da este tweet que está muy interesante y veremos bastante simbolismo. Entonces, vamos. Ah, bueno, claro, pero no. Hay un toquecito. Claro. Que la máquina tiene como marca Corona. Corona, correcto. Y aquí, sí. Aquí vamos a ver que ODD nos va a hablar de otro número. Y de ahí podemos comentar más, José, en un ratito. Escuchemos lo que dice, después ya comentamos, ¿ok? Claro. Brighter, which is made by a company named Corona. Just rubbing it in our faces. Let's read it. Hey, folks, good news. 1 week after testing positive in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever, but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news, my wife, Rita Wilson, has won 6 straight hands of gin rummy and leads by 201 points. 201, rubbing it in our faces. Event 201. Anyway, but I learned not to spread my Vegemite so thick. I traveled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Thanks. Okay. Interesantísimo, ¿verdad? Ahí el simbolismo está como lo decía ODD, ¿verdad? Como en nuestras caras, ¿verdad? Habla de la marca de la máquina de escribir, una máquina de escribir en estos tiempos, ¿verdad? ¿Quién usa máquinas de escribir? Es la pregunta, ¿verdad? Y también el 201, que fue el evento del que hemos escuchado en muchos videos en este momento, ¿verdad? El ensayo, ¿verdad? Si no estoy equivocado, Josué. Exactamente, el ensayo se dio, creo que fue el año pasado, antes de que pasara todo esto. El evento 201 parece que relaciona a la compañía de Bill Gates y Amanda Gates, si no me equivoco ahí. Correcto. Con este ensayo, exacto. Buenísimo. Nueva York, ¿no? Creo que sí fue en Nueva York. Y entonces, en parte de este tema que te estaba comentando del pre-COVID, ¿verdad? Se ha hablado mucho de Corona, de la marca Corona, incluso de manera bromista, ¿verdad? Pero te quería mostrar un video igual para la gente de que está viendo el video también. Los Spacebusters, que es otros youtubers que yo sigo, nos van a decir algo muy interesante de la conexión entre la cerveza y la tecnología 5G. Entonces voy a ponerte el video, después comentamos. Pero es parte de lo que es el pre-COVID y después de ahí podemos ya seguir con los temas, ¿ok? Claro. Journalist researcher Annie Logical at Vigilet.org discovered that the company Constellation Brands, who owns Corona Beer, began a New World Order partnership in 2001. Entonces voy a hacer la pausa ahí. Entonces, la compañía que es dueña de la cerveza, también tiene una compañía de 5G que se llama Constellation Brands. Y en el 2001 aquí nos dicen que hicieron una alianza con otras empresas y vamos a ver dónde es que están esas conexiones, ¿ok?
where they join the Human Genome Project, who maps base pairs in human DNA. Entonces, se tienen conexiones con este proyecto que es de modificación genética con ADN. O sea, imagínate todas las conexiones que tiene esta empresa con todas esas cosas, ¿verdad? Constellation Brands. Constellation Brands. Uh-huh. Constellation Brands also sold a wine company to the Ontario Teachers Pension Plan. Entonces, vendió parte de la compañía a un plan de pensiones en Canadá, Ontario. Entonces, tienen pues operaciones, digamos, por así decirlo, en Canadá, ¿verdad? ¿Qué se llama? Pensiones. Correcto, pensiones. 5G in the United Kingdom via Arqiva. Ok, también en el Reino Unido, y tienen 48% de las acciones de esta compañía que se encarga obviamente de 5G, la infraestructura de 5G en el Reino Unido. They hold a 48% share. The CEO of Corona Beer and Constellation Brands, Rob Sands. Ok, entonces el CEO de esa compañía Constellation Brands se llama Robert Sands, es lo que gana o lo que llaman su riqueza, 2.5 billones, ¿verdad? Y aún así está en el número 296 según la revista, ahí van a decir la revista Forbes, ¿verdad? The 2.5 billionaire and number 296 on Forbes' richest list is a board member of Thompson Hospital and funds the flu clinic, paying for flu vaccines and prescriptions for the uninsured. Ok, entonces ahí lo voy a dejar. Básicamente, este CEO de Constellation Brands es parte de la junta directiva de un hospital, ¿verdad? Y ese hospital, por lo menos lo que él está involucrado, es en la creación y en lo que es la investigación de vacunas en la gente que no tiene seguro. Y para los que son de Latinoamérica, bueno, no sé, la mayoría de países probablemente tiene un sistema estatal de medicina acá en Estados Unidos. Es privado, todo es privado. Entonces, aquellos que no tienen acceso al seguro, pues no pueden ir al hospital. Pero esta gente, con sus proyectos de investigación de vacunas, ofrecen las investigaciones a aquellos que no lo tienen, y por eso se llaman los indeseables, que sería un buen grupo de personas para hacer experimentos con vacunas también, ¿verdad? Entonces ya vimos las conexiones. O sea, yo antes como casi que me reía de la conexión entre la cerveza misma con todo eso que está pasando, y aquí los Spacebusters ahí recabando información logran hacer esta conexión, y al parecer el nombre por sí solo tiene mucho simbolismo también, ¿verdad? Pero bueno, eso quería dejarlo como pre-COVID. No sé si tenías algo para compartir, José, en esto de qué es el pre, antes de todo lo que hemos estado pasando tal vez en los últimos 3-4 semanas. Bueno, antes del pre-COVID hemos visto varias tiene antecedentes. Creo que el primero que puedo mencionar antes de que pasara todo esto y que fue bastante tenso fue la muerte del general de Irán. Correcto, correcto. Y ha sido uno del pues agitó mucho la fue una agitó mucho todo a nivel mundial. Correcto. A lo largo de la historia han sido cientos las advertencias de Irán hacia Estados Unidos, pero pocas veces como ahora, la amenaza del régimen contra su enemigo número uno ha sido tan contundente. La razón está a la vista. Es lo poco y nada que quedó de uno de los hombres más importantes para Irán. En un ataque sin precedentes, las fuerzas norteamericanas bombardearon y mataron al general Qasem Soleimani, algo así como un ministro de Relaciones Exteriores y jefe militar para el régimen. Un hombre poderoso, influyente y respetado en su país, que hoy pide venganza. Deberíamos hacer lo mismo con ellos, asesinar a sus líderes, todos deben morir. Aaron es un coche ya. Los estadounidenses deberían prepararse para una bofetada en la cara. Deben saber que tras este crimen no encontrarán ni paz ni seguridad en ninguna parte del mundo. Aquí dice en el mapa
más allá del ataque, lo que preocupa en la escena internacional son las consecuencias que podría tener este golpe, que para muchos es visto como una jugada extremadamente arriesgada por parte de Donald Trump, quien se rindió a pillar una bandera de Estados Unidos una vez completada esta operación. Más pesimistas temen el inicio de una nueva guerra, aunque desde la Casa Blanca justifican su decisión. Bajo mi liderazgo, la política de Estados Unidos no es ambigua para los terroristas que dañan o pretenden dañar a cualquier estadounidense. Lo encontraremos, lo eliminaremos. Siempre protegeremos a nuestros diplomáticos, a nuestros miembros en servicio, a todos los estadounidenses y nuestros aliados. Entonces, Josué, ¿qué nos puedes decir del video? Dino, lo que puedo opinar aquí es que el general... Fue un ataque directo al general y esto agitó bastante las cosas entre los iraníes y los estadounidenses. Sin embargo, a nivel global, esto se debe todavía a un nivel más grande, más fatalista. Por lo que pido y lo puedo ver, no sé cómo es que no pueden entrar a un país tan pequeño. Algo puede ser que los esté, digamos, como que protegiendo, ¿no? Claro. Yo lo que veo, yo he escuchado muchas teorías, ¿verdad? Hemos escuchado muchas teorías y muchos hablan de que tal vez la guerra de ahora es biológica y no es como el formato que conocemos. Entonces, el formato que conocemos, los que tal vez estamos más familiarizados con la historia, yo que trabajo en el sistema de educación pública, sé que en los programas de estudio, cuando se enseña, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial inicia con el asesinato de Ferdinand, el duque de Ferdinand, me parece. Y eso desencadena, supuestamente, esa es la historia oficial a la cual yo la cuestiono, pero estoy nada más diciendo lo que la historia oficial dice, ¿verdad? Ferdinand, el duque, no sé si era de alguno de los países pequeños ahí en Europa, es asesinado y eso causa todo el conflicto mundial entre países. Entonces, volvámonos ahora al siglo XXI, donde estamos hablando de no solamente este señor de Irán, estamos hablando también, por ejemplo, en algún momento de Saddam Hussein, de Osama Bin Laden, ¿verdad? Estamos hablando de asesinatos de personas y no hay respuesta bélica como para generar un conflicto bélico tipo formato, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial. Ahora estamos hablando de este conflicto en Irán, que recuerdo que la prensa, como siempre la prensa, ¿verdad?, empezó a exagerarlo de una manera enorme, ¿verdad?, diciendo que esto ya era la Tercera Guerra Mundial y que no sé qué. Y se fue disipando poco a poco, ¿verdad? Como que perdió importancia, ¿no? No sé, hasta cierta manera yo hasta a veces pensaba si era un montaje, ¿verdad? Y ahora, con el COVID, es como que eso nunca pasó, lo de Irán, ¿verdad? Quedó ahí en el olvido, quedó a la deriva, ¿verdad? Y lo otro que te iba a decir es que Irán es Persia, ¿verdad? En la historia es Persia, el imperio persa. Y en el Medio Oriente, hasta donde yo conozco, es la única lengua diferente al árabe. Y podría hasta yo especular que tienen secretos, ya sea arqueológicos o incluso de tecnología de una sociedad avanzada y la protege muy bien, ¿verdad? Como que guarda muchos secretos y por eso es que no han hecho nada contra ellos como tal vez lo hicieron con Irak, ¿verdad? O los otros países del Medio Oriente. Secretos arqueológicos, tal vez hasta pistas sobre el origen. Correcto, sí. Entonces, no sé si querías continuar con un poco más de lo de pre-COVID. Para hablar de eso, también estaba el asunto con Venezuela. Antes de que se llegara a pedir la gran suma de 15 millones de dólares por Maduro. Exactamente, ahora que estás mencionando eso, sí, sí. Sea lo que pase después de este COVID o esta situación, los ganadores serán las empresas farmacéuticas. Y las empresas farmacéuticas obviamente necesitan los insumos, aquellos materiales donde toman esos materiales, ¿verdad? Para después crear en el laboratorio sus medicamentos, ¿verdad? Y creo que el uso de los medicamentos se va a exponenciar enorme después de esto, no solamente para las diferentes enfermedades, pero también estaba pensando, por ejemplo, en antidepresivos y ese tipo de medicamentos, ¿verdad? Aquí tengo la nota, no tengo la noticia, pero tengo la nota.
Ahí está. Ese es el tipo de titulares donde, no sé, yo veo como a veces un dualismo. ¿Por qué irse hasta Venezuela, verdad? Venezuela sí hace negocios con China, Irán y Rusia, que es otra cosa, ¿verdad? Que yo creo que forma parte del BRICS. No sé, no me acuerdo si forma parte del BRICS, pero por lo menos sí hace negociaciones que por ende también ha traído tensiones diplomáticas entre los diferentes países. Y también esto se ha llevado a la Unión Europea. Claro, y yo le agregaría a eso, Josué, que para mí el estar encerrado en las casas en este momento, si todo esto, bueno, ya casi que todos podemos asumir que es un tipo de cortina de humo donde la gente no está prestando atención, entonces muchas cosas están pasando a nivel gubernamental, a nivel legislativo, en muchos países, a nivel incluso de alianzas entre países, ¿verdad? Y no hay manera de seguirle lo que está pasando porque todo en las noticias es del bicho, ¿verdad? Entonces, la gente tal vez está ignorando lo que está pasando en congresos, ¿verdad? En líneas, embajadores, diplomáticos. Diplomáticos, sí, en cables diplomáticos, en conversaciones diplomáticas. Nadie está poniendo atención en lo que está pasando en ese tipo de cosas porque toda la atención de la prensa está en el COVID. Uh-huh. Correcto, ok. Entonces, Josué, estábamos hablando de esto del pre. No sé si tienes más para agregarle a lo del pre-COVID antes de irnos a un tema que yo quería comentar, que vamos dijo Obama. De estar el arresto de la ejecutiva de Huawei. Correcto, correcto. Sí. El arresto de la señora esta. Y eso fue en Canadá. Para llevársela a Estados Unidos, extraditada, creo. Quedó arrestada en Canadá. Decís Canadá y yo pienso, ok, otra conexión más a Canadá. Canadá quizá está ahí como calladita, pero podría tener cierto rol en todo esto. Ah, sí, se las trae, porque, bueno, después de esa noticia, como que se le dio casa por cárcel y no se habló más. Sí se hubo unas conferencias ahí de que qué iba a pasar, si la iban a devolver y bueno, ahí quedó y es una de las cosas que tampoco se volvieron a como a mencionar. No se interrumpa, pero eso ahí causa otra tensión, ¿verdad? Que sería China-Rusia. No, Estados Unidos y China, disculpen. Correcto, y está conectado a las telecomunicaciones. Por lo tanto, 5G, que es otro tema que vamos a tocar hoy, con un poco más de detalle. No lo había descargado antes. Okay. Es bastante material que hay que compartir. Claro, dale. Y esto es de las cosas que vale la pena. De nuevo se elevó la tensión entre Estados Unidos y China. ¿Y cuál fue la razón esta vez? El arresto en Canadá de una importante ejecutiva de la emblemática empresa de celulares Huawei, acusada por Washington de violar el embargo con Irán. China y Estados Unidos se vuelven a enfrentar y esta vez una importante mujer es la protagonista. El arresto en Canadá de la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei podría afectar la reciente tregua comercial entre Washington y Beijing, y ya desató la caída de las bolsas asiáticas. Exigimos a las dos partes que nos aclaren el motivo de este arresto y que liberen inmediatamente a esta persona. Meng Wanzhou fue detenida el 1 de diciembre en el aeropuerto de Vancouver a pedido del gobierno estadounidense, que solicitó la extradición de la importante empresaria, desatando la ira del gobierno chino. La detención sin dar ninguna razón viola los derechos humanos de la persona detenida. Las autoridades estadounidenses sospechan que Huawei exportó productos hacia Irán, violando las sanciones económicas impuestas por Washington contra Teherán. Pero no sería lo único. Algunos congresistas consideran a la compañía una amenaza para la seguridad del país por la presunta relación del grupo con los organismos de inteligencia chinos. Creo que esto empeorará las relaciones bilaterales. Huawei actualmente tiene una gran participación en el mercado de teléfonos inteligentes, el mercado de la comunicación, que
promueve en gran medida la imagen del país y el PIB. China exige a Canadá que proteja la seguridad, el tratamiento humanitario y los derechos legales de la detenida. El primer ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que su gobierno no tuvo participación en el arresto de la alta ejecutiva china y señaló que ella tendrá una audiencia de fianza mañana. Las autoridades correspondientes tomaron las decisiones en este caso. Nos avisaron con unos días de antelación que esto estaba en marcha. Huawei, en tanto, dice desconocer cualquier presunto delito cometido por la directora financiera de la compañía, que en el segundo trimestre de este año superó a Apple, convirtiéndose en el segundo fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, solo detrás de Samsung. Es que es una competencia bastante grande. Claro, entonces tengo algo para acotar con eso, José, importantísimo. Esto de la guerra de telecomunicaciones, tecnologías entre Estados Unidos y China, ya viene de atrás. Y de hecho tengo un video, yo te lo había comentado, quiero compartirlo en este momento porque sé que va a agregarle a todo esto. Vamos a ver si está por acá. Es este acá. Voy a ponérselos. Voy a cortarlo, no lo voy a mostrar mucho, pero acá está el señor hablando de la tecnología. Este es un canal, si ves aquí tiene 2.18 millones de suscriptores. Me parece que es una persona de la industria de telecomunicaciones, hablando con el señor que es el anfitrión del podcast. Y están hablando de 5G, pero no solamente la tecnología, sino de esa competencia, batalla, guerra, pongámosle, no sé lo que será, entre Estados Unidos y China. Y creo que la clave es en la plataforma. ¿Quién va a encargarse de la plataforma de telecomunicaciones una vez que la 5G ya se ponga en función completamente el 100%? Entonces, aquí voy. Todo el monopolio de la plataforma. Correcto, correcto. Entonces, aquí les voy a poner. Estamos ahí. When I think Trump tweeted out something in 2014, and he said, remember, China is not our friend or not our ally. And he got like 300 retweets. It wasn't something big. He tweeted this back in 2014 or 2015. And then all of a sudden, you know, one day, everybody in the news is talking about 5G. And prior to that day, we weren't really talking about it. And all of a sudden, hey, we got to be the leader in 5G. I'm like, 5G. So I'm going to start looking 5G. Okay, 1G, 2G, 3G. 1G is the regular phone back in the days. 2G is whatever. 3G is the iPhone, you know, and then 4G is the latest phone. And then now 5G is going to be changing the game. And most people go to, well, 5G is just a faster phone, right? Because that's right. What initially, if we've always seen the G linked to a phone. Oh, right. My gosh, I can download a movie in 3.6 seconds right. Now on Netflix, a two-hour movie, where before it was 3 minutes or six right. Minutes, whatever, right? When you think about 5G, what do you think about of 5G and the capabilities and what it can really do to whoever that has access to it? That's a good question. So if you go back to 2007, when the iPhone came out, the 2007, mm-hmm. The top five in market cap were AT&T, General Electric, Microsoft, ExxonMobil, and Shell, mm-hmm. Right? The phone comes out in 2007. I had one 3G network. It's not a very good. Not a very good experience. 4G network comes out. By the way, we're the second country in the world to build a 4G network. Now you've got something, right? So when Steve Ballmer laughed at Steve Jobs, said, we don't need one of those. When you took the platform, which was the iPhone, and you married it up to the 4G network, which was the pipe for data, and it was a fast enough pipe, now you can create the apps, services, and business models that in 10 years led to the top five in market cap being Facebook, Amazon, Netflix, Google, and Microsoft, right? So the Chinese see this, and they're like, huh. The platform and the pipe. So the smartphone, this thing, this iPhone, you know, which was the first one, then Android, so Apple and Google, right, dominate the mobile platform that the app services and business models of that economy are built on. Now look at the iPhone, it's a hardware, software, tightly integrated, mm-hmm. closed-walled system like Steve Jobs liked, and the data was encrypted. Why was the data encrypted? Why did San Bernardino happen? Because Apple's an American company, right? They know you want privacy. They encrypt their phone. So
Now you've got the platform, and Android also went to on to encrypt their platform. So both encrypted, right? So private devices. Take the cloud away from it. Just look at the device itself. Sure. It's meant to be a private device. Right. Why? It's American product. Fast forward, you know, to 2009, China starts to look at that, says, okay, we want to dominate the next level, right? Not just the technology. We want the app, services, and business models to be Chinese companies. And so Huawei gets hundreds of billions of dollars to develop 5G and ZTE. But then you have Baidu, Alibaba, and Tencent. So they're behind the Chinese firewall. They're protected. You can't have the fangs going in there. It's just the bats that control the e-economy within China. And then you start, at the same time you're developing 5G, right, the platform, and I'll get to that in a second, but you're also developing Baidu, Alibaba, and Tencent. So now when you walk into, and you're starting to see the emergence of the 5G world in China. So you walk into a restaurant after you've ordered your food, and a camera picks you up, and you say, hey, David, welcome, here's your food, right? So you're starting to get the feel of what a 5G world is. And what is a 5G world? The platform is the network. So this is mobile computing paired with a pipe. 5G is computing and networking combined on the same platform. So this goes away. You walk outside your door and you say Uber. You don't get on your phone and say, I want an Uber. You just say Uber. Camera picks up your face or a microphone picks up you. Come on. That's what 5G is. That's what 5G is. And then the Uber shows up. There's a camera on the car that sees you, knows who you are. Don't have to ask you your name. You get in and you go to wherever you want. You get out and you go do whatever you want. So in this world, in the 4G world, this is a platform. It's yours, right? You don't want to be part of that, all of that data. Remember we just talked about how do you influence society? You don't want all that data to be out there about what you're doing. Just don't carry one of these, right? Just opt out. In a 5G world, you cannot opt out. Who owns the data? This, you could conceivably say, you lease the data on here you own. If you're getting Google services, you don't own that data. But in the 5G world, not only can you not opt out because it's built around the city, it's not in your phone anymore. Not only can you not opt out, you don't know who owns the data. Everything that you do can be watched. And for every person by 2022, there's going to be, there's two cameras for every person. There's two people for every camera in China by 2022. They have a bill. Okay, vamos a cortarlo ahí, Josué. Entonces, interesantísimo, porque yo antes de COVID recuerdo haber escuchado de estas cámaras de reconocimiento facial, ¿verdad? De China, de gran resolución. Uh-huh. Y ahora haciendo la conexión, de que ellos quieren ser los pioneros en la plataforma de servicios y de la infraestructura, pongámoslo así, ¿verdad? Y se está hablando que en el 2022 van a haber por dos personas una cámara, la cantidad de cámaras instaladas. Entonces, la cantidad de datos de video que son pesados solo podrían funcionar en una estructura o una plataforma 5G. Entonces, el muchacho o el señor estaba hablando de que en el mundo 4G, tenemos cierta privacidad, ¿verdad? Cierta, porque ya sabemos que nos la quitan a cada rato, ¿verdad? O sea, uno está en las redes sociales y sabemos que probablemente están viendo lo que estamos haciendo, pero de cierta manera podemos tal vez proteger en un mundo 5G un dispositivo en la mano como un teléfono no sería ni necesario, porque en el momento que digas algo, una cámara va a captar la voz y la cara. Y el servicio te lo van a ofrecer como el señor explicó lo del Uber, ¿verdad? Entonces, a mí se me hizo muy interesante porque entonces sí siento, sea que la 5G cause síntomas del COVID o no, ¿verdad? Que es una buena teoría para entrarle. Sí siento yo que la agenda de instalarlas y moverse rápidamente a nivel gubernamental con leyes en el Congreso para ponerlas en función, se está haciendo en este momento. Ahorita más tarde voy a enseñar un video de Trump donde habla de eso, pero me queda muy claro de que sí hay una agenda de instalación y de poner esto y mover lo más rápido que se pueda la plataforma como tal, ¿verdad? No sabemos si es una competencia entre Estados Unidos y China, pero el que sea, se viene y se viene, ¿verdad?
Correcto, correcto. Ok, entonces estamos con lo de... Quería compartirte esto de 5G porque me pareció muy, muy interesante. No sé si tenías algo para acotar o para agregarle, sino para yo enseñarte el siguiente video, que es el de Obama, que me causó... con el tema de lo antes, del pre-COVID. Ok. Que era sobre la conferencia de prensa que dieron Donald Trump y Vladimir Putin con respecto a la denuncia sobre que tuvieron que ver con las elecciones y que Donald Trump quedara como presidente. Que esas son cosas también que pasaron antes. Y también están ahí en la mesa. Lo dice el Senado. Con el objetivo, es decir, esta interferencia o injerencia de Rusia es con el objetivo de ayudar al entonces candidato Donald Trump. Las investigaciones revelaron que Rusia intentó interferir en las elecciones por tres razones. Uno, socavar la democracia de Estados Unidos. Dos, dañar las entidades o al entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Y principalmente ayudar a Trump a llegar a la Casa Blanca. Y bueno, ya vamos a esperar la reacción del presidente, desde luego, sobre esta determinación. No tardará en llegar la Casa Blanca también de forma oficial, parte del gobierno de Estados Unidos. Por lo pronto, el Senado ya dice, y esta comisión especial que investiga el tema de Rusia, es sí, efectivamente, como ya muchos sabían, pero ya lo confirman, Rusia interfirió, pues consiguió, como sabemos, su objetivo. Ok, bueno, noticiero, pues dicen y afirman de que se... Antes de que cierres, Josué, antes de que cierres, ¿qué fecha tiene este video? Ay, perdón, ya le digo. Es del 16 de mayo del 2018. Ok, está bien, perfecto. Dale pausa ahí. Ok, continúa. Le iba a decir que en la entrevista esta que están dando, afirman de que ya se demostró que Rusia sí tuvo que ver. Pero en la conferencia de prensa, que es algo que yo quería enseñarles a los que nos están viendo, el presidente le dice a ellos que ellos no tienen nada que ver, que el presidente de Rusia fue muy amable al llegar acá, hasta Casablanca y no sé qué. Y termina diciendo de que si fuera así, entonces él quiere ver esas pruebas. Él quiere ver dónde está la máquina esta donde están todos los datos, ¿verdad? Correcto. Que no hasta el momento no se la han traído, no se la han visto, no la han enseñado, no, o sea, no pueden demostrar nada. Y dicen en público que va a ser muy grato poder trabajar con los militares rusos o policía rusa para determinar qué es lo que pasó acá. Entonces el señor de presidente de Rusia ha sido muy amable a cooperar con nosotros. Te puedo dar mi punto de vista, yo que he estado acá ya en Estados Unidos por bastante tiempo, ya unos 12, 13 años. Digamos que sí se nota, digamos, por lo que uno ve, sí se nota que Putin tenía una preferencia por Trump. Ahora, este asunto de que Rusia modificó o que hizo posible que Trump quedara reelecto, ahí donde yo pues no lo veo posible, porque al final de cuentas, nosotros, muchos de nosotros que estamos despiertos, probablemente muchos de los que van a escuchar este video, los suscriptores, saben que en sus países, de alguna manera, el votar por un candidato, las elecciones como tal, el proceso electoral es casi que una farsa, es un engaño, ¿verdad? Entonces, quizá gente que está detrás, el Estado profundo, que ahora se hizo muy, muy, muy común ese término, ¿verdad? Tal vez antes la gente no conocía ese término. Yo siempre lo he visto como la gente que está en el gobierno, no importando qué presidente esté en turno, ¿verdad? Digamos, estamos hablando de gente que trabaja o que está en la Corte Suprema, lo que es el poder judicial. La tercera rama del gobierno, ¿verdad? Aquellas personas que están en puestos gubernamentales y que no tienen que dar la cara, pero son los asesores, son los que sean, que están a la par del presidente, pero no importando qué presidente sea, qué partido político, están ahí para decirle al presidente qué hacer y qué agenda seguir, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo siento que Trump queda electo por otros intereses. Acá en Estados Unidos siento yo que ese ha sido el presidente que ha salvado a la prensa para que sobrevivan, porque es un presidente que genera ratings, es un presidente que
o una figura pública que lo que digan en Twitter hay que reportarlo en las noticias y se va a hablar por todas las noticias, ¿verdad? Así como, y la gente va, es controversial, es un presidente controversial, entonces por lo tanto ayuda en cuanto al flujo de información o desinformación, pongámoslo así, de las cadenas de desinformación, porque yo no las llamaría ni cadenas de información. Con Hillary Clinton hubiera sido otra cosa muy distinta. Siento que se hubiera dormido, las cadenas no hubieran tenido tanta actividad, ¿verdad? Y otra cosa que le agregaría, Josué, es que sí hay evidencia que la Fundación Clinton tenía unos negocios ahí con uranio, con el material de uranio, con Rusia, donde obtuvieron mucho dinero por la compra, y Bill Clinton estaba también involucrado. Entonces, no es que... Uranio, ¿eh? Exactamente, no creo que sea que Rusia modificó o hizo algo, simplemente que los que están detrás sabían que estas figuras iban de alguna manera, bueno, Trump en este caso, aún con su personalidad, está como manteniendo este país de alguna manera activo, pero obviamente activo, pero dormido a la misma vez. Porque la verdad yo siento que la agenda sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero igual, no sé qué querías decir de la conferencia entre ellos. No, quería agregar eso de que hubo esa conversación y me pareció interesante, pero ellos sí conversaban sobre ese mismo, que no habían pruebas de que se les pudiera involucrar a Rusia en ningún acto de hackeo a las elecciones, y que más bien ellos iban a prestar ayuda al gobierno de Estados Unidos para investigar más a fondo qué fue lo que sucedió. O sea, la KGB le iba a ayudar a la CIA y al FBI. Quería enseñarte lo de Obama, si está bien. No sé si querías comentar más de esto. Bueno, desde el pre-COVID creo que ya abarcamos lo que estaba aconteciendo. No sé qué se nos estará escapando. Ahí algo regresará en algún momento cuando conectemos con otros temas también, me parece. Sí. Yo quería comentarte acá de que Obama, resulta ser que Obama salió ahorita a la luz pública apoyando el candidato demócrata, Joe Biden, que fue su vicepresidente. Pero en las palabras que dice me causó, porque mencionó lo del COVID, ¿verdad? Mencionó algo muy interesante que me dejó pensando. Entonces les voy a enseñar acá rápidamente. Es solamente la primera línea de lo que él dice. Ok, esto lo tenemos. No quiero enfocarme obviamente en la campaña política, que ya esto es una de las cosas que ya yo veía venir. Ok, es año político. Aún con el COVID ahí siguen hablando. Pero entre líneas leí lo siguiente, ok. Times. As we all manage our way through a pandemic unlike anything we've seen in a century. Ok, ahí está. Él habla de una pandemia que no hemos visto en un siglo. Y la conexión que estoy haciendo es que sí, se nos ha hablado de 1920, ¿verdad? La fiebre española. Como una persona con el perfil que tiene el señor Obama, ¿verdad? Sabe que esto no se ha visto hace un siglo. Quiere decir que entonces estamos repitiendo el libreto. Porque yo he escuchado en otras noticias, ¿verdad? Que esto no tiene precedentes, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos difíciles y no sabemos qué va a pasar. Como que algo es, como que se ve que es nuevo. Pero yo tiendo a pensar siempre que ya ha habido un libreto antes. Y aquí Obama de cierta manera nos está diciendo, esto no se ha visto en un siglo, ¿verdad? Entonces quería compartírtelo. Y a la gente también del canal para que lo vieran. Porque me pareció muy interesante. O sea, esto, no sabemos muchos detalles. No estuvimos aquí 100 años atrás. Pero no me sorprendería que hubieran demasiadas conexiones y similitudes a lo que pasó hace 100 años con esa generación de personas. Bueno, al parecer yo tengo una imagen acá. Como que cada 100 años hay una cosa así parecida. Está
Bueno, en 2020, coronavirus, 1920, 1918, 1920, la gripe española, en 1820, la pandemia del cólera, y en el 1700, la gran plaga de Marsella. Pero creo que también en el 1600 y en el 1500 pasó lo mismo. Sí, sí, hay cierto patrón. No he indagado en muchos de ellos, José, pero la más cercana obviamente es la de hace 100 años, que sí hay bastante, bueno, bastante digo yo, ¿verdad?, en los periódicos, en la poca prensa. Aún siento también que muchos periódicos y muchos artículos probablemente han sido borrados al alcance, pero de lo que hay sí se habla de la pandemia, o sí, la pandemia, fue una pandemia por la gripe española. Correcto. Y no sé si querés saltar a lo de la manipulación de datos. Vamos a saltar a lo de... Bueno, o sea, se habla mucho de... Bueno, aquí de hecho tengo una imagen de eso. Avísame si la tienes ahí. Mientras ahí la tengo, aquí la tengo, perfecto. En pantalla. Ok. No sé si habías visto esta. Ah, esa es buenísima, claro. Se había usado en España para un hospital de Madrid y a la vez en un hospital de Nueva York. Esas son parte, digamos, de detalles que hay que estar pendientes y ver. Por acá, también tenía sobre la manipulación de datos. Bueno, esto es muy común, que ya se ha demostrado. Es, los datos en las noticias sí se pueden alterar y se pueden usar los factores. Es, no sé si estamos en pantalla viendo esto. Claro, sí, claro, lo estamos viendo. Tú me has compartido estas imágenes. Sí, 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 ese es un tema muy, muy común acá, porque, como te había comentado en el pasado, esto de los tiroteos en las escuelas es un tema muy sensible, porque involucra a niños, involucra a familias, ¿verdad? Entonces, las personas que han cuestionado los tiroteos, obviamente son juzgados ahí mismo, ¿verdad?, de que cómo es posible, ¿verdad?, que qué insensibles son. Y es que las pruebas son muy, 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 como muy claras para mí. Los rostros que han salido en 5 años, salen 5 años después en otro tiroteo. Entonces las caras empiezan a hacerse familiares, la gente lo nota y empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? Como esa muchacha ahí, ¿correcto? Uh-huh. En dos diferentes, situaciones, la misma cara, ¿verdad? En diferentes noticias. En diferentes noticias, diferentes años. Ahí dice que esta señora está apareciendo tanto como abogada, como mamá, y como que tiene varios roles, la misma señora, el mismo rostro. Ahí está, correcto, sí. Entonces es interesante. Porque, digamos, yo puedo ver esto aplicado ahora con los casos, con incluso gente yendo al hospital nada más a pedir un servicio o para aparecer en las noticias contando su testimonio. Acá otra, ¿no? Correcto. Por cierto, ya que estás mencionando esto, en el último directo que hice en el canal, recuerdo que alguien estaba comentando algo parecido y yo en el chat de YouTube puse, es un caso de Crisis Actors, y YouTube no me lo permitió. Me dijo que no cumplía las políticas de respeto solo por poner en teclado Crisis Actors. Imagínate. Acá creo que tengo esta que han denunciado también. Ah, recuerdo esa, claro, sí. No sé si podías como comentarnos algo, porque yo no sé mucho de esta. La cara es familiar, Al parecer, no recuerdo qué país fue. El gobierno de López. Oh, de Obrador. México, correcto, sí. Ah, el coronavirus. Ella es un actor de por sí. Ah, ajá. Entonces, actor. Seguramente se le hace muy fácil hacer la actuación de que está enfermo. Claro. Es un actor ya pillado. Correcto, correcto. Y en la cuestión de COVID. Otras cosas que hemos visto que son estos detalles. Hasta hacen memes y todo. El camarógrafo es inmune a los virus. Correcto. Solo para ponerlo en la pantalla.
Exacto, porque si no, de toda otra forma estaría también usando las mismas protecciones. Correcto. Pero no, solo para los videntes está esto, mira. Para que tú veas lo que vemos detrás, lo que vemos de frente a la caja esa que tenemos en cada casa. Bueno, tengo esta. De hecho, es una foto que se usó en el 2013 y se usó ahora. Es más de 3.000 inmigrantes se dejan de la vida en el Mediterráneo en el 2014 y usan la misma imagen acá. Esto es en Italia, pasa a diario, donde tan solo hace 2 meses les dijeron que se quedaran en sus casas. Es que la manipulación de la prensa como tal tiene mucho poder. De hecho, te ha comentado que esa banda de Argentina, Ataque 77, a mis amigos argentinos o los suscriptores argentinos probablemente saben de lo que estoy hablando, tiene una canción que escribieron por ahí del 90 que se llama El Cuarto Poder. Cuarto Poder a la prensa. Entonces yo siento que el poder que tiene de mediación la prensa es muy fuerte, porque ellos crean su narrativa, ¿verdad? Y aquellos que lean y que la lean con ojos cerrados o con mente cerrada, pongámoslo así, no van a ver la cantidad de manipulación o creación de tal vez de algo que no exista, ¿verdad? Y esas fotos que mostrabas es un gran ejemplo. ¿Qué sería este video? Cortito. Fundamentally have is the approach that we should be taking is taking the people who are truly immunocompromised
truly have COVID-19, fine, they should be isolated, boosted up with immunosupporting things like vitamin A, D, and C. Those of us who are well, you know, we should be back to work. We should be running this economy. Okay, if you want to take something to support your immune system, do that, which should be the vitamin A, the D, etc. One of the two most disastrous things here are we're socially distancing people and hiding them. Go look at the research, a landmark study. When you isolate people, that is one of worse than the detriments from obesity, smoking, and heart disease. Social isolation actually leads to upregulation of inflammatory compounds in the body and downregulation of antiviral compounds. So you're basically increasing the person for viral infection by the amount of stress you're causing them from social isolation. And separate from that, we're telling people not to go out in the sun, which is vitamin D. Vitamin D is an antimicrobial. So this is essentially a recipe for actually hurting people, not really supporting them, but all brought to you under the rubric, and you know, media says it over and over again, social distancing, flatten the curve. And this is sort of the nonsensical science that Fauci is expounding, and it's what needs to be exposed, and really, what we really need to talk about, if we truly care about public health, is building up people's immune system. But that's not what Fauci and company are concerned about. Their model is big ag, which dirty air, dirty water, dirty food. They want people to consume not food that's healthy for them. And then the solution is vaccine mandates. Think about what's going to happen a year from now. When you go to get your driver's license, Christina, where's your vaccine card? And Fauci's already talking about that. Yes, he is. It's about developing a police state. I hate to use these very harsh terms. But that is what we're talking about, control of the individual. It's a very, very dangerous time, but it's also an opportunity for Americans to go back to our roots, which is freedom, which is basically listening to truth and basically starting to, you know, take back what is really ours, which is our truth, freedom, and health. And Fauci's not about that. He serves the masters of Bill Gates, the Chan Zuckerbergs, the Clintons, the CDC, the WHO, and in fact, the Chinese. This is what we're seeing before in front of our eyes, is exporting Chinese model of governance, top down, controlling the last oasis of freedom, which is our human body. Buenísimo, 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 Josué. Josué, por tiempo, lo que voy a hacer es cerrar esta primera parte con el video Trump que tengo por acá y nos vamos a ver en la segunda parte, ¿está bien? Ya cumplimos la hora más o menos. Perfecto. Igual, yo quería compartirles antes ya de irnos, un video que también publicó por acá nuestro amigo ODD, un excelente youtuber, TP. Excelente youtuber, sí. Hay que recomendarlo a todos. Claro. They have to get the shot. The vaccinations are so important. This is really going around now. They have to get their shots. The president tweeted out earlier today, I want 5G and even 6G technology in the U.S. as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. I want to thank you all for being here to discuss a critical issue for our country's future. Winning the race to be the world's leading provider of 5G, cellular communications, networks, it's all about 5G now. We were 4G and everybody was saying we have to get 4G. And then they said, before that, we have to get 3G, and now we have to get 5G, and 5G is a big deal, and that's going to be there for a while, and I guess at some point we'll be talking to you about number six. What do you think? Do you think that's true, Asia? But right now, we want to be the leader in this. We're the leader in almost everything else. During our visit, we discussed the importance of a secure 5G wireless network and the need for this emerging technology to be a tool for freedom, progress, prosperity, not to do anything where it could be even conceived as a conduit for suppression and censorship. While all of us were locked in our houses, Trump signed 5G and beyond. H.R. 2881. Wonder how Q and the Trumpeteers are going to write this one off. How are they going to deflect this one? Secure 5G and Beyond Act of 2020, signed by your wonderful president on 3/23, the day that the house arrests began, was it not?